pero sobre todo, que le haga más fácil la vida al ciudadano. Este objetivo nos ha llevado a replantear diversos procesos internos y de atención al ciudadano, buscando actualizarlos y simplificarlos. Un ejemplo de esto es el procedimiento para la obtención de la carta de no antecedentes penales. En nuestro estado, la gran mayoría de las empresas solicitan este documento como un requisito para contratar a sus trabajadores. La obtención de la carta de no antecedentes penales requiere la asistencia del interesado a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia. Ahí es verificada la situación legal del ciudadano y se le expide el documento. En promedio, concretar todo el trámite puede llevar alrededor de 4 horas. Pero ahora, el gobierno de Sonora lanza un nuevo servicio digital que agiliza el trámite y aumenta los lugares donde puede ser solicitado. Es decir, ahora será más rápido y estará más cerca. Se trata de la extensión de la constancia de consulta de registros penales. La constancia de consulta de registros penales es una versión simplificada de la carta de no antecedentes penales. El ciudadano podrá utilizarla principalmente para solicitar empleo en empresas que requieran este documento. Para la expedición de la constancia, se han habilitado las diferentes agencias fiscales del Hermosillo y próximamente se contará con el servicio en la totalidad de las agencias fiscales del Estado. Esto representa mínimos costos para el gobierno del Estado, ya que se aprovecha el personal y la infraestructura ya existente y, en cambio, el beneficio es considerable, ya que tan solo en el 2009, 43.951 florenses solicitaron carta de no antecedentes penales. Ahora el CIFOR permite obtener la constancia de manera más rápida y contar con varios puntos de expedición para que el ciudadano escoja el que le sea más conveniente. Demos un vistazo para ver cómo funciona. El ciudadano necesita su constancia.